Esta es la nueva alberca olímpica de Mazatlán, que se inundó, al menos sus alrededores. Salió la alberca. Vamos a seguir recorriendo para ustedes. Disculpen si se cortó hace rato. Como pueden ver, la intensidad del viento pues ha provocado que los espectaculares que tenían vidrio pues se deshicieran por la fuerza del viento. Vamos a seguir recorriendo por ustedes desde el carro. Les reiteramos, estamos desde Mazatlán, Sinaloa, mientras entra el huracán Pamela, que como les mencionábamos, se intensificó en las últimas horas y de ser tormenta tropical volvió a ser huracán categoría 1. En estos momentos estamos sobre la avenida Ejército Mexicano, en el que pues ya a estas horas, a las 6:10 de la mañana, ya tendría una actividad importante. Estamos viendo que pues gran parte de Mazatlán se encuentra en completa oscuridad. Esto es como los pocos puntos que encontramos con luz. Vamos a continuar con nuestro recorrido, haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Pues vidrios rotos por la intensidad del viento, palmeras caídas espectaculares a punto de volarse. Algunos vehículos transitando. Explotó un transformador ahí, justo al lado de nosotros. Ramas caídas, por supuesto. Reporte de las 5 de la mañana de Protección Civil México reportaba la tormenta tropical Pamela nuevamente como huracán categoría 1.
próximo a Costas de Sinaloa. Se ubica a 130 kilómetros al oeste-sureste de... Parador de camión. Se cayó. Bueno, se lo llevó el viento. Como les mencionaba, se ubica, o al menos ese fue el último reporte, vientos sostenidos de 120 a 150 kilómetros por hora. Otra vez vemos que el viento se intensifica. Vamos primero al arroyo, ¿no? Para ahorita, antes de ir para allá, a ver cómo se ve. Esto es lo último que nos ha llegado. Pamela ha tocado tierra a las 6 a.m., es decir, hace 20 minutos, sobre las inmediaciones de Barra de Piaxtla, a 50 kilómetros de Mazatlán, de acuerdo a el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Y entró como categoría 1, es decir... Tiene 20 minutos que este fenómeno meteorológico pues ha entrado ya directamente a costas sinaloenses. Me hacen llegar la información que fue a través de Barras de Piaxtla. Mira, ahí hay un señor. Ya tenemos compañeros también. A lo mejor no hay señal todavía para transmitir lo que está ocurriendo. Como les menciono, ya me están llegando los primeros reportes. El huracán Pamela se siente con fuerza en Mazatlán, Sinaloa. Desde las primeras horas de este miércoles se han registrado fuertes
precipitaciones, pero desde las 3 horas se han empezado a sentir las fuertes ráfagas de viento. De acuerdo con reportes ciudadanos, gran parte del puerto se encuentra sin energía eléctrica. Actualmente el huracán es categoría 1 y alcanza vientos sostenidos de hasta 120 kilómetros por hora, es lo que les mencionábamos. De acuerdo con el fenómeno meteorológico, se ubica en estos momentos a 100 kilómetros al oeste-suroeste de Mazatlán. Se espera que a partir de las 6 horas, como ya les mencionábamos, pues toque tierra, eso ya sucedió. También, como les mencionaba hace rato, la Cruz de Lota, que es donde pues entró, híjole, un gaso, hay que tener cuidado, árboles caídos, ahorita casi golpeamos a un, que viene siendo un cable de luz, aquí por esta plaza conocida del norte de la ciudad. Mira, hasta acá llegó el cable. Vemos trailers varados, pues, con poca luz. Les mencionaba que en La Cruz, al menos la Comisión Federal de Electricidad, debido a la entrada de este fenómeno meteorológico, ha suspendido temporalmente en su totalidad el servicio de energía eléctrica, para evitar algún tipo de percance. Les reitero, estamos desde Mazatlán, Sinaloa, transmitiendo para ustedes en estos momentos.
se reporta que el huracán Pamela ha entrado a partir de las 6 de la mañana por Playa Ceuta como huracán categoría 1. En estos momentos gran parte del puerto de Mazatlán, pues además de ser embestidos por los fuertes vientos y el oleaje, ha dejado sin luz a la amplia mayoría del municipio. Estamos haciendo un recorrido y son zonas limitadas las cuales hay luz. Son las 6 de la mañana, todavía no, 6, casi 6 y media de la mañana. Y pues sigue sin haber algún tipo de rayo de luz, que pues no va a haber porque pues va a estar nublado. Sin embargo, pues que nos deje ver un poquito más lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En este primer reporte pues no hemos visto pues daño significativo en alguna estructura. Sin embargo, pues sí, caída de algunos postes, árboles, ramas sobre todo, cables. Por ejemplo, aquí en área de sendero hay algunos cables que se cayeron. Hasta el momento poca agua. Bueno, ahí vemos un espectacular caído. O no está, quién sabe para dónde quedó. Estamos cerca del Parque Lineal, la avenida Óscar Pérez Escobosa. Gran parte del municipio de Mazatlán, como les menciono, sin electricidad. Mira, todos los pájaros en el suelo. Miren todos los pájaros que se vinieron a refugiar. Parecen chanates, pero son pues cientos de chanates refugiados debajo de los árboles. Curioso. Curiosa situación. Digo, cientos, a lo mejor hasta miles, ven. Mira, ven todos los que hay. A ver, rápido, vamos para mostrarle que ya se dejó venir el aire otra vez. Reitero, estoy desde la avenida Óscar Pérez Escobosa y vean la cantidad de pájaros que se vinieron a refugiar. Saber si está sucediendo algo extraño. ¿Cómo? Pues ahí viene. Sí, apenas está entrando. Tiene la cantidad, son chanates. ¿Cómo? Sí. Recorriendo porque todavía hay mucho que
Qué ver. Dale. Gracias. Sí, pues se van volando, se suben a los árboles. El viento se deja sentir de manera intermitente. En momentos se calma, en otros momentos empieza muy fuerte. Da un recorrido por el bulevar Cerritos, pues vamos a ver qué podemos hacer. Es difícil movernos en estas circunstancias, como pueden ver, pues es esquivar a ramas. Hace rato casi nos golpeamos con un cable caído. Explotó al lado de nosotros un transformador, entonces pues hay que estar con bastante cuidado. Como les mencionaba en la primera transmisión, esto es con el fin, pues, de que ustedes puedan ver de primera mano lo que está sucediendo en Mazatlán por la llegada de este fenómeno meteorológico. Y están ayudando a los de la patrulla a cambiar de llanta la vulcanizadora. De acuerdo con Protección Civil, reportaba a las 6 de la mañana. De acuerdo con Protección Civil de Mazatlán, Pamela, ahora como huracán categoría 1, es escala de Saffir-Simpson. Está en las costas de Sinaloa, a 130 kilómetros al oeste-suroeste de... Bueno, eso ya fue hace rato. Acaban de poner, a ver... Bueno, esto es más reciente, me acaban de mandar el ojo del huracán. Así es como se encuentra en estos momentos. Es lo que estamos viviendo.
que es la dirección, ¿no? Vamos. Mira, ya volvió la luz. Vamos a ir por café, ¿no? Nos vamos de una vez. Pero... también. Para que se den una idea de la intensidad del viento que se ha vivido aquí en Mazatlán, uno, pues se cayó este anuncio de esta tienda de conveniencia y hasta el señalamiento se vino a doblar la fuerza del viento que traía hace rato. Porque también el agua está volviendo a caer. No vamos a estropear pues una herramienta con la que le transmitimos a ustedes. Pregunta Heréndira Beltrán que si ya está en Mazatlán, Pamela, por sí, como les mencionaba, el reporte es que a las 6 de la mañana entró por Playa Ceuta en el municipio de La Cruz de Lota, aproximadamente a 150 kilómetros del puerto de Mazatlán. Sin embargo, pues sus vientos se han sentido en el puerto desde las 3 de la mañana. Hasta el momento la precipitación ha sido, pues no escasa, pero ha sido leve en comparación de lo que se tenía pensado.
Exacto. Hasta ahorita se empezó a sentir la lluvia. Nos escriben desde Culiacán y nos informan que aún no ha llovido en la capital del estado. Esperaban lluvias también por este paso del fenómeno meteorológico Pamela en la capital del estado, pero hasta el momento, al menos por los comentarios que nos han dejado usuarios aquí, en la transmisión nos dicen que hasta el momento no ha llovido en el municipio del centro del estado.
también para las personas pues, que no han estado atentos a la información, a partir de ayer a las 2 de la tarde y todo el día de hoy se suspendieron toda actividad académica en el estado de Sinaloa. Por lo que, a pesar de que algunos niños todavía no van a clases, pues no van a tener ni clases virtuales el día de hoy. La importancia es resguardarse de estos fuertes vientos. Curiosamente, donde no se había pronosticado, donde se tenía una... o donde no se pensaba que iba a pegar tan fuerte, mira el arroyo como está. Eran en el municipio de Ahome, en la ciudad de Los Mochis. Ayer por la tarde se dejó ir la lluvia y vaya que los inundó, dejando bajo el agua al centro y varias colonias del municipio del norte del estado. Lleno el arroyo. Estamos viendo que ya el del noroeste, ¿no? Estamos notando pues que ya hay luz. Estamos ahorita llegando a lo que es la colonia Ampliación 20 de Noviembre. Acá de este lado está Jacaranda, para que observen la fuerza que trae el arroyo de los Jabalines, este que conecta con el estero del Infiernillo. Es pues la red pluvial más importante de la ciudad, como si fuera el río oficial. Normalmente pues se inunda estas colonias aledañas, a pesar de que no ha caído una precipitación intensa, pues sí vemos que hay bastante, viene bastante caudalado el arroyo de los Jabalíes. Vamos a resguardarnos porque sí está cayendo algo de brisa, algo de lluvia. Nos pregunta Natalie Jurado, ¿cómo se encuentra la zona dorada? Hace rato estuvimos, Natalie, ahí. De hecho, hay un video anterior a este en el que pasamos por la zona dorada. Y pues en ese momento no había luz, inundaciones donde ya más o menos conocemos dónde hay inundaciones en la zona dorada. Y en ese momento sin luz, y había mucho viento, fue alrededor de una hora eso, más o menos, todavía cuando estaba oscuro. Ahorita ya, como pueden ver, pues ya está saliendo el sol poco a poco. O bueno, lo que es clareando un poco, vaya, no hay sol todavía. Esta es la avenida Rigodanza. Ahorita vamos a ir nuevamente a la zona hotelera para mostrar. Sí, para mostrarles cómo está la zona turística de aquí de Mazatlán. Voy a despedirme un momento de ustedes, no sin antes recordarles que todas las noticias sobre este huracán Pamela, que como les menciono, a las 6 de la mañana entró por Playa Ceuta, municipio de La Cruz de Lota, siendo huracán categoría 1.
Me despido de usted, mi nombre es Paul Felfoldi. A ratito, volvemos con usted para ver cómo sigue este huracán Pamela. Hasta luego.